Hola mi gente bella, vean, este es el resultado de la linda capita de piñas, vean. De los dos lados es lo mismo, estoy muy contenta, emocionada como siempre. Espero que les guste y que sean muchas que lo tejan, ¿eh? Un gusto saludarla mi gente bella, cuídense y vamos, tranquilamente, pasito a pasito, pero ahí vamos, ¿ok? Vean, ¿qué les iba a decir? Está muy fácil, ¿ah? Esta la tejí con 120 cadenas. Si la quieren más flojita porque está como un poquito ajustada, sería bueno 130, 140 cadenas si la quieren extra large. ¿Ok? Y con el ganchillo del 4, ¿ah? El ganchillo del 4 del grande. El número del hilo, el grosor del hilo es el número 2. Así que no se les olvide eso, es muy importante para que tengan el buen resultado, ¿vean? Y vamos a ver si trabajamos una linda blusita comenzando con las piñitas estas. Y vamos a cortar ahí. Vamos a seguir después con otra puntada. Ok, mi gente bella. Aquí trabajando. Estoy de vacaciones esta semana. Y es por eso que ustedes han visto que he aumentado un poquito los trabajos. Es por esta semana. No sé si la otra también. Pero esta es segura ya. Así es que un saludo a todas. Un fuerte abrazo. Para mi gente salvadoreña, guanaquita, sigamos trabajando, que sí se puede. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Un gusto saludarlas nuevamente, bienvenidas. Vean, vamos, yo tengo 300 gramos de este hilo. Vamos a trabajar con mi ganchillo del 4, como siempre, porque mi número de hilo es del 2. Es algo gruesecito, ¿ven? Entonces yo voy a trabajar con mi ganchillo del 4. Entonces vean, vamos a trabajar una linda capita de piñas. Yo tengo 300 gramos, ¿ok? Entonces vean, vamos a comenzar tejiendo una cadena de 120. Y al final vamos a tejer una orilla si necesitamos cerrar un poco. Entonces vean, vamos a trabajar 120 cadenas de esta manera, ok. Entonces vean, vamos a tejer punto deslizado. Vamos a tener cuidado que nos queden rectas nuestras cadenitas de base. Entonces vean, vamos a trabajar V separada de una cadena. Entonces, tres cadenas se me hace mi primer pilar, una, y vamos a ir a tejer nuestro segundo pilar. ¿Ve? Ahora, vamos a dar tres cadenitas de separación y vamos a ir a tejer en la cadenita de base, una, dos, tres, cuatro, y en la quinta vamos a tejer nuevamente la V. Una cadenita y un pilar. Tres cadenitas y volvemos a tejer la V. Una, dos, tres, cuatro y en la quinta nuevamente tejemos la V. Una cadenita y nuevamente nuestro pilar en la misma cadena de base. Es esto que vamos a tejer, ¿ok? Vean, aquí vamos a cerrar con punto deslizado en nuestra tercer cadenita. Vamos a pasar dentro del espacio donde está nuestra cadenita de separación y vamos a tejer un abanico, que son dos pilares, una cadena y dos pilares. Y vamos a dejar. Vamos a tejer tres cadenas y volvemos a tejer dentro de la V nuestro abanico. Dos pilares, una cadena y dos pilares. Nuestro pilar lo podemos hacer corto o lo podemos hacer de tres sacadas.
Si ustedes están acostumbradas a hacerlo así, lo hacen así. Si no, lo vamos a tejer de tres sacaditas para que nos quede alto. Una, dos y dos, ¿ve? Entonces, siempre las tres cadenitas de separación y volvemos a tejer el abanico. Una cadenita y dos pilares. Entonces, vean, así vamos a tejerlo toda la vuelta, ¿ok? Bueno, vean, así va nuestro trabajo. Y nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 abanicos. De ahí van a ir saliendo nuestras piñas. Entonces estamos bien. Entonces nos vamos a ir deslizando hasta el centro de nuestro abanico y vamos a repetir. Tenemos que tejer 2, 3, 4, 5. 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Entonces vean, son 5 vueltas que vamos a repetir de la misma manera. Vamos a tejer 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Entonces vean, acá vamos a aumentar, vamos a tejer 3 vueltas de 5 cadenas, 2 vueltas de 4. Ok, esta vuelta y la próxima van a repetirse de la misma manera. Vamos a tejer 4 cadenas. Entonces vamos a tejer 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Y cada abanico lo vamos a separar de 4 cadenas, ¿ok? Entonces vamos a tejer esta vuelta y la próxima lo mismo. El abanico, 4 cadenas y abanico, ¿ok? 2 cadenitas de separación y volvemos a tejer el abanico. Después vamos a tejer 2 vueltas de 5 cadenas de separación. Bueno, vean, ahora vamos a trabajar con punto deslizado. En la tercera cadenita, punto deslizado. Nos pasamos al siguiente pilar con punto deslizado. Vean. Vamos a trabajar 3 cadenas y nuevamente nuestro abanico. Ahora vamos a hacer 3 ringleras separadas de 5 cadenas. Entonces, vean, vamos a separar 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a tejer el abanico. Entonces, esto vamos a repetir 3 ringleras. Esta, la que sigue y la próxima. Entonces, nos vamos a avanzar esas 3 ringleras, ¿ok? Acá siempre va a ser 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Y 5 cadenitas de separación. Entonces, vamos a tejer esta, la próxima y la siguiente. 3. De modo que nos van a quedar 1, 2, 3, 4 más 2, 6. 2, 4, 6. Y después en la siguiente vamos a comenzar ya a tejer nuestras piñitas, ¿ok? Vean qué bonito. Así nos va a ir quedando, ¿ves? ¿Ok? Bueno, vean. Entonces acá ya me avancé mis 2 primeros pilares, 2 cadenas y 2 pilares. En la próxima vuelta voy a avanzar mi abanico, ¿ok? Porque está súper fácil. Entonces, vean, vamos a tejer en una un pilar. Y en el segundo vamos a tejer 7 pilares. En el siguiente, abanico. Y en el siguiente, 7 pilares. Y vamos a separar de 5 cadenas. Esa es la secuencia de esta vuelta. Entonces, aquí vamos a tejer 5 pilares.
Entonces son 7 pilares, 5 cadenas. Mamá, ¿por qué no te compras esta? Y nuevamente el abanico. Dos cadenas y dos pilares. 5 cadenas y repetimos los 7 pilares. Vamos a repetir esto. Abanico, 5 cadenas, 7 pilares, 5 cadenas y abanico. Esa es la secuencia. Bueno, vea, ya hice el abanico. Vamos a tejer 5 cadenas. Y vamos a ir a tejer los 7 pilares y los vamos a separar de una cadena. 7 pilares separados de una cadena. ¿Qué le pasó, mamá? Una cadena y el pilar. Esto es la secuencia de esta vuelta, ¿ok? Una cadena y el pilar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 5 cadenas y nuevamente el abanico. Ahí no hay cambios. 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. ¿Ok? Eso es lo que vamos a repetir. Bueno, vean qué bonito está quedando. Súper. Entonces, vean, vamos a continuar. Ya tejí mi abanico. 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Entonces, ahora vamos a comenzar a hacer nuestras onditas para preparar la piña. Vamos a tejer 5 cadenas y vamos a ir a nuestro primer espacio. Con punto bajo. 3 cadenas. Punto bajo en el siguiente espacio y así. Entonces en esta fila vamos a tener 5 onditas. 1, 2, 3, punto bajo entre pilar y pilar, donde hicimos la cadenita de separación. ¿Ve? Punto bajo. Así nos va a quedar 1, 2, 3, 4 y 5 onditas. ¿Ve? Ahora vamos a tejer 5 cadenas y vamos a tejer el abanico. Repitiéndolo así. Hasta llegar hasta acá. Al cierre. ¿Ok? Esto es lo que vamos a repetir. Abanico, 5 cadenas, 3 cadenas. En cada espacio de los 7 pilares anteriores. Entonces nos van a quedar 5. En la próxima vuelta nos van a quedar 4. En la próxima 3, 2, 1 y así vamos a ir. Bueno, vean. Acá ya hice mi abanico. 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. Y vamos a ir a nuestra primer ondita. Que es esta. Punto bajo. 3 cadenas, punto bajo en la siguiente ondita. 3 cadenas, punto bajo en la siguiente. 3 cadenas y punto bajo. Nos falta una. 3 cadenas, punto bajo. Entonces ve, aquí nos va a quedar 1, 2, 3 y 4. 5 cadenas. Y volvemos a tejer el abanico. Vamos a ver si hasta aquí no hay cambios. No, en la siguiente sí. En la siguiente vuelta vamos a comenzar la siguiente piña. Entonces, vean, vamos a quedar así. Bueno, vean, acá ya hice mi abanico. Acá vamos a tejer 6 cadenas. 6 cadenas y vamos a tejer en la primera ondita, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo.
tres cadenas, punto bajo. Tres cadenas, punto bajo. Entonces, ahora volvemos a repetir seis cadenas y el abanico. Entonces, ve, acá nos van a quedar una, dos y tres onditas. Vamos disminuyendo, ¿ok? En la próxima vamos a tejer los siete pilares, seis cadenas y aquí nos van a quedar dos onditas. Entonces, aquí ya vamos a comenzar nuevamente a repetir la piñita que hicimos acá. En la siguiente vuelta va a ir siete pilares acá, seis cadenas, punto bajo, y aquí nos van a quedar dos onditas. Eso es en la siguiente vuelta, ¿ok? Bueno, ve, acá ya terminamos la vuelta con las seis cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir a tejer punto deslizado en nuestra tercera cadenita. Deslizamos hasta el centro de nuestro abanico. Ahora vamos a tejer 8 pilares para dar comienzo a nuestra piña. Esta es la segunda. Entonces aquí vamos a hacer el aumento de un pilar. Recuerdan que la primera la hicimos con 7. Esta va a llevar 8. Y la tercera, que va a ser la última, va a llevar 9 pilares. O voy a verificar si son 8, que vamos a quedar igual, o 9. Ya les aviso. A ver. Entonces va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 8. 6 cadenas. Punto bajo en nuestra primera ondita. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. Acá nos van a quedar 2 onditas. 6 cadenas. Y vamos a tejer nuevamente los 8 pilares. Esta va a ser la secuencia de esta vuelta. 4, 5, 6, 7 y 8. 6 cadenas y recomenzamos. Entonces, esto es lo que vamos a repetir. Acá nos van a quedar dos onditas. Bueno, vean, acá vamos a cerrar con punto deslizado en nuestra tercera cadenita. Vamos a subir con tres cadenas, que es nuestro primer pilar, más una cadenita de separación. Y eso es lo que vamos a repetir. Por cada pilar vamos a tejer un punto, una cadenita de separación. Aquí se me cerró mucho. Una cadenita de separación. Una cadenita de separación. Y nuestro pilar. Está haciendo calor y se humedecen las manos y por eso cuesta, se pega la aguja porque está fuerte la humedad. Esta mañana he amanecido muy parlanchina, mi gente bella. Vean, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no tengo con quién hablar, solo con ustedes. Estoy sola con mi soledad. Parezco loquita, fíjense. Bueno, por eso me dice, esta Mariana me dice mi loquita feliz. Porque yo me río sin nada. O cuando me enojo, me enojo. Eso es lo malo. Cuando me enojo, no sé lo que digo. Por eso digo que soy loquita feliz. Vea. Es para hacerlas reír. Para que ustedes se rían un poquito de mis locuras. De lo que digo, ¿verdad? No es que me falte un tornillito.
Si fuera así me faltaran muchos, no solo uno. Es que es lo que les digo. No sé qué amanecí hoy, qué comí anoche, pero he amanecido con ganas de hablar. Estoy contenta. Se nota, ¿verdad? Se nota la alegría. Tendría que tener mucha pena, pero no tengo pena, tengo alegría. No es fácil la vida. Vea, entonces vamos a seguir así. Esto es lo que vamos a repetir, vea. 8 pilares con una cadenita separación, 6 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. En esta vuelta nos va a quedar solamente una ondita, ¿ve? Ya vamos por nuestro segundo juego de piñas. Bueno, vean, acá ya terminé la vuelta, vamos a ir a deslizarnos con punto deslizado. Pasamos al siguiente punto y vamos a tejer un punto bajo. 3 cadenas. Ahora, por cada espacio vamos a tejer 3 cadenas y punto bajo. Este es el espacio donde hicimos la cadenita de separación de la vuelta anterior. ¿Ven? Ahí vamos a trabajar el punto bajo. Estamos repitiendo lo mismo que hemos trabajado en nuestra piña anterior. Es lo mismo. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas y punto bajo. Entonces, ven, acá nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué me quedan 6? Si tienen que quedarme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4, 5, 6 y 7. Aquí junto va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo me pongo aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y aquí cuántas me quedaron? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí, está correcto. Creí que me tenían que quedar más, perdón. Entonces aquí hicimos 7, aquí son 8. En la próxima vamos a hacer 9. Okay, vamos a aumentar de una ondita. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí nos queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos un aumento. Entonces, vamos a seguir con 6 cadenas. Y vamos a ir a tejer punto bajo. 6 cadenas. Y volvemos a tejer el punto bajo en nuestro primer espacio, ¿ves? Entre pilar y pilar. 3 cadenas y punto bajo. 3 cadenas y punto bajo. Así vamos a hacer hasta terminar la vuelta. ¿Ok? Entonces nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto bajo. 6 cadenas y comenzamos a trabajar el punto bajo en la ondita que nos quedó de la vuelta anterior. ¿Ok? Esto es lo que vamos a repetir. Bueno, vean, ya terminé la vuelta. Vamos a hacer 6 cadenas. Uy, qué oscuro se puso. Ya comenzó a llover. De pronto se dio la oscurana. Y yo tan feliz. Vean, vamos a ir con punto deslizado. ¿Para qué les digo? Es que hoy día no sé qué comí. Porque no comí alacranes. Estuviera súper enojada, ¿verdad? Vean, 3 cadenas, punto bajo. Que son las vitaminas que estoy tomando. Me están ayudando. Vean, 3 cadenas y punto bajo. 3 cadenas y punto bajo. Está lluvioso el día, súper para tejer. Entonces acá nos van a quedar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Entonces vean, acá vamos a repetir las 6 cadenas
vamos a lazar y vamos a tejer un pilar. En el punto bajo que hicimos, ahí vamos a tejer un pilar. ¿Ve? Aquí vamos a ir abriendo para trabajar nuestra tercer piña, que es la última. Es una capita muy rápida de tejer. 6 cadenas y vamos a ir con punto bajo en nuestra primer ondita, ¿ve? Ahí está claro, ¿ve? Luego 3 cadenas y comenzamos a tejer las onditas, que en esta vuelta nos van a quedar, dijimos, 5. ¿Saben por qué me confundí? Porque tenía mi la foto la tenía muy arriba y entonces estaba viendo que acá, por eso me quedaban 7 onditas, porque en esta piña que habrá que trabajemos acá, vamos a trabajar 9 pilares y vamos a tejer 7 onditas, ok. Así que ya lo saben. 6 cadenas, vamos a ir a tejer un pilar en el punto bajo de la vuelta anterior. 6 cadenas y vamos a tejer nuevamente las onditas, ¿ve? Nos van a quedar 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, vean, ya terminé la vuelta y vamos a tejer lo mismo, punto bajo y punto deslizado. En el punto bajo vamos a hacer un punto deslizado, es así. Cadenas, 6, punto deslizado acá. Luego nos vamos a ir al centro de nuestra ondita y vamos a tejer un punto bajo. 3 cadenas y punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. Acá nos van a quedar 4 onditas. Punto bajo, ¿ve? Aquí nos va a quedar 1, 2, 3 y 4. 6 cadenas. Y donde tejimos el punto alto, vamos a formar una V. Entonces, un pilar, una cadena y un pilar. Nuevamente, 6 cadenas. Y vamos a ir a tejer punto bajo en la primera ondita, en esta. 3 cadenas, punto bajo en la siguiente ondita. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas y punto bajo, ¿ve? Repitiendo así esto. Bueno, vean, ya terminé y vamos a ir con punto deslizado en nuestro punto bajo que habíamos hecho. Pasamos a la siguiente ondita, hacemos una cadenita y nuestro punto bajo. Así vamos a ir subiendo. Entonces, vean, acá vamos a tejer siempre las 3 cadenitas y punto bajo. 1, 2, 3 y punto bajo en la ondita. Acá nos van a quedar 3, 1, 2 y 3. Ahora 6 cadenas y vamos a tejer en la V. Ahora vamos a tejer nuestro abanico, que son 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Aquí ya vamos a comenzar a tejer los pilares para comenzar la tercera piña. Entonces, vean, en este vamos a tejer 9 pilares. Entonces, saben que vamos a dar una cadenita más acá, vamos a dar 3 cadenitas para que no nos quede tan apretado, porque en la siguiente vuelta vamos a dar 9 pilares. Ajá, le vamos a dar un poquito de espacio.
Aquí le vamos a dar 9 pilares. Vamos a repetir esto. Aquí dimos 7, en esta dimos 8 y en esta vamos a dar 9, dando así un poquito de aumento. Entonces vamos a tejer 6 cadenas y vamos a tejer en el punto bajo en la ondita, ¿ves? 3 cadenas, punto bajo en la siguiente ondita. 3 cadenas y punto bajo en la siguiente ondita. Tenemos 2 onditas y la tercera. 1, 2, 3. Punto bajo. 6 cadenas. Y volvemos a tejer el abanico, que son 2 pilares. Vamos a separar con 3 cadenas y 2 pilares. Y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta. ¿Ven? Aquí vamos a tener 1, 2 y 3 cadenitas, 3 onditas. Bueno, ven, ya terminé la vuelta y vamos a ir al punto bajo y tejemos punto deslizado, nos deslizamos al centro, una cadenita y punto bajo. Ahora, 3 cadenas y punto bajo en la siguiente ondita. 3 cadenas, punto bajo en la siguiente ondita. Hoy nos van a quedar 2. Ahora, 6 cadenas. Y vamos a tejer los 9 pilares. Acá. En el espacio del abanico. Vamos a tejer 9 pilares. Llevo 6, 7, 8 y 9. Entonces vean, 4, 5 y 6 cadenitas, punto bajo. 3 cadenitas y punto bajo. 3 cadenitas y punto bajo. ¿Ven? Acá nos van a quedar 2. 1 y 2. Ok, 6 cadenas. Y volvemos a repetir los 9 pilares en el abanico. Repitiendo así esto que hemos hecho acá. ¿Ven? Bueno, vean, amiguitas, yo me avancé la vuelta. Nos habíamos quedado acá. Vean que solo es repetir. Tejimos donde está un pilar, ¿verdad? Luego, la próxima vuelta vamos a tejer una V. Un pilar, una cadena y un pilar. Luego, 6 cadenas y volvemos a tejer nuestras onditas. Aquí nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5. La siguiente vuelta vamos a hacer un abanico, 2 cadenas, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares. Vean, no hay a dónde perderse. Me avancé mucho, ¿verdad? Entonces vean, nosotros estamos acá. Después vamos a hacer una V. Vamos a repetir lo mismo. ¿Se acuerdan que les dije? Lo único que como ya estamos al final, vamos a cambiar. Entonces vean, vamos a continuar trabajando 6 cadenas y el abanico. Esa es la diferencia, ¿ven? Tenemos un pilar, después una V y ahora el pilar doble, 2. 2 cadenas y el abanico. O sea, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares. Nuevamente 6 cadenas, porque ahorita vamos a trabajar el cierre de nuestra piña. Entonces vean, 4 cadenas y comenzamos a trabajar nuevamente nuestra piñita.
Entonces vea, en esta vuelta nos va a quedar 1, 2, 3 y la siguiente 4 onditas. ¿Ve? Vean que estamos solo repitiendo, se tienen que dirigir por la piña anterior. Entonces vean, vamos a tejer 6 cadenas y vamos a cerrar con punto deslizado. Entonces aquí viene ya el cambio. Vamos a tejer 2 pilares, 2 cadenas, no, una cadena. Una cadena, 2 pilares. Aquí vamos a hacer un juego de 3. 1. Vamos a tejer 3 veces 2 pilares y una cadena. ¿Ve? 2 pilares, una cadena. 2 pilares, una cadena. 2 pilares. Ahora repetimos 6 cadenas. Y nuestras onditas. 4 cadenas. Cuatro cadenas. Y 6 cadenas. Y volvemos a repetir el juego de 2 pilares. 2 pilares, una cadena. Dos pilares, una cadena. Y dos pilares. Ya estamos en lo último. Es una capita muy corta. No es tan larga, es corta. Pero si ustedes la quieren crecer más, solo tienen que fijarse lo que hicieron acá y lo que van a hacer acá. Para ir repitiendo si quieren crecer la otra piña más. ¿Ok? Yo le he dejado 2 y 1. Ve, aquí hay 2 y esta que está solita es la que vamos a cerrar. Aquí va a desaparecer. Entonces, de ahí 6 cadenas. Y vamos a trabajar cuatro cadenas. Punto bajo. 4 cadenas, punto bajo. 4 cadenas y punto bajo. ¿Ve? De ahí repetimos nuevamente 6 cadenas y el jueguito de 3 grupitos de 2 pilares separados de una cadena. ¿Ve? ¿Ok? Entonces aquí tenemos 3 onditas. Donde tengamos las 3 onditas para cerrar ya, porque ahora vamos a trabajar individual cada piña después de la otra vuelta. Vale, ya terminé la vuelta. Vamos a ir a la tercera cadenita y vamos a tejer punto deslizado. Vamos a ir al siguiente pilar y vamos a tejer punto deslizado y nos vamos a ir al centro donde hicimos nuestra cadenita de separación. Entonces aquí vamos a tejer un abanico, ¿ves? Vean, amiguitas, discúlpenme. Vean, esta, yo no quiero cortar mi hilo porque aquí me tocaría cortarlo, ¿ok? Estamos tejiendo donde estamos en la vuelta donde tenemos las 3 onditas. Ahora tenemos que hacer nuestro abanico y ir y venir con este en este primer espacio para terminar una piña. Entonces vea, yo le voy a girar mi trabajo y vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a tejer el abanico, que son 2 cadenas, una cadena y volvemos a tejer los 2 pilares. Lo vamos a tejer así porque no quiero cortar mi hilo
¿Ok? Cuando terminemos esta piña, entonces vean, vamos a trabajar al lado de al revés, porque ahora vamos a ir y venir hasta acá. Entonces vean, acá vamos a tejer 6 cadenas, punto bajo. Vamos a tejer 4 cadenas, punto bajo. 4 cadenas, punto bajo. Entonces ven, acá nos van a quedar 2, en esta nos quedaron 3, en esta 2. Ahora 6 cadenas y vamos a trabajar el abanico. Una cadena y 2 pilares. Entonces vean, como nos estamos regresando, vamos a girar nuevamente con 4 cadenas y volvemos a tejer el abanico. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a tejer el abanico. Entonces, ahora nos toca, tenemos las 2 onditas para tejer una, tenemos que tejer 2, 4, 6 cadenas siempre. Ok, entonces no hay cambios, vamos a tejer lo mismo, 2, 3, 4, 5 y 6, punto bajo, 3 cadenas, 4 cadenas y punto bajo. Vamos a tejer 6 cadenas y nuestro abanico. 2 pilares, una cadenita y 2 pilares. Entonces subimos siempre con 4 cadenas. Giramos el trabajo y vamos a trabajar el abanico. Yo creo que se me va a llevar los 200 gramos. Yo le voy a avisar porque todavía tengo de mi bola para terminar los 200 gramos. Entonces vea, vamos a trabajar 6 cadenas y punto bajo en la última ondita. Seis cadenas y trabajamos nuevamente el abanico. Bueno, vea, ya me avancé de mi abanico. Entonces vamos a tejer siempre 6 cadenas y vamos a tejer un pilar donde hicimos el punto bajo. 6 cadenas y volvemos a tejer el abanico, que son 2 pilares, una cadena y 2 pilares. Entonces vea, ahora vamos a tejer 4 cadenas y damos vuelta. Vamos a tejer el abanico. Una cadena y nos pasamos al siguiente abanico. Lo vamos a cerrar así. ¿Ven? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No me gusta cómo queda. ¿Saben qué? Le vamos a quitar cadenitas acá. No me gusta cómo queda. Le vamos a poner 3 cadenitas.
tres cadenitas y vamos a hacer el pilar. Tres cadenitas, le podemos poner tres o cuatro. Y el abanico. Y ahora vamos a cerrar, sí, así está mejor. Cuatro cadenas, se ve muy abierto si lo hacemos con seis, porque aquí vamos a cerrar los abanicos. Entonces vea, ustedes van a ver como a ustedes más les guste, ok. Ahí hice ese pequeño cambio. Entonces vean, vamos a tejer el abanico, luego nos vamos a ir al siguiente abanico. Y vean qué diferencia, nos quedaba muy abierto con seis cadenas, entonces le ponemos tres o cuatro y ya se va a ver mejor. Ven que a veces hay todas esas cositas, son las que tenemos que ver. Entonces ahora nos vamos a ir con cuatro cadenas y vean qué vamos a hacer. Nos vamos a ir al centro de nuestro abanico donde hicimos nuestra pieza de separación y vamos a tejer un pétalo de tres pilares y los vamos a cerrar juntos. ¿Ve? Entonces vean, acá vamos a tejer. Nos vamos a ir al siguiente centro del abanico y vamos a tejer lo mismo. Vamos a tejer este pétalo. Entonces vamos a girar, nos vamos al centro y aquí vamos a hacer como un bodoquito, no sé cómo llamarlo. Vean, vamos a subir con tres cadenas y en este centro, uy, perdón, moví la cámara, perdón. Vamos a tejer cinco pilares. Nos faltaría uno. Y vean, vamos a ir acá y vamos a cerrar juntos. Aquí nos va a quedar este y nos quedaría así. Esa es la forma que tiene, pero no me gusta. A ver, déjenme ver cómo lo vamos a terminar. Vaya, miren, vamos a hacer así, vamos a tejer las tres cadenitas de subida y vamos a tejer en el centro un pétalo. Así, y lo vamos a cerrar junto. Ahora, vamos a repetir tres cadenas y lo vamos a cerrar con punto deslizado. Y nos va a quedar así. Pero aquí no me gusta cómo queda. Muy grueso queda. Lo vamos a hacer de dos. Ustedes van a ver, ok, cómo le gusta más. Yo voy a subir con tres cadenas y vamos a hacer dos pilares cerrados juntos para que no nos quede grueso, y tres cadenitas, y vamos a ir a cerrar con punto deslizado. Eso, ahí sí, ajá, así lo vamos a dejar. Vaya, vea, ya me practiqué para ver qué es lo que veía que se me quedaba mejor. Entonces vean qué vamos a hacer antes de cerrar la última vuelta. Acá no vamos a subir con las tres cadenitas de subida, ok. Nos vamos a ir deslizándonos hasta llegar al centro. Entonces aquí vamos a tejer las tres cadenitas y vamos a formar el primer pétalo. Tres pilares y los vamos a cerrar juntos. Vamos a dar una cadenita de separación y nos vamos a ir al siguiente espacio a tejer los tres pilares sin cerrar y los vamos a cerrar juntos. Así.
Entonces vean, vamos a subir con tres cadenas, vamos a tomar un pilar acá y vamos a cerrar. Vamos a regresar con tres cadenas y punto deslizado. Entonces, a ver si les parece mejor esta terminación así. ¿Ve? Entonces la piña nos va a quedar mejor. Entonces le hicimos un pequeño cambio en esta parte porque se veía muy feo con seis cadenas, ¿ok? Entonces vean, al final yo le dejé tres. Entonces déjenme hacerle otro ejemplo para que después ustedes ya puedan trabajar solas. Bueno, vean amiguitas cómo se ve la piña ya terminada. Ven con esto que le pusimos acá tres cadenitas en vez de seis. Vean, se ve mucho mejor el cierre de la piña y la parte final de acá también. Entonces, solo es de recordarse lo que hemos hecho. Entonces vean, vamos a trabajar la segunda piña. Entonces vean, este es de esta piña y este abanico es de esta piña que vamos a trabajar. Entonces nos vamos a posicionar así. La vamos a trabajar de derecha a izquierda. O la pueden comenzar también de este lado, ¿ve? De acá y la van a terminar acá. O sea, es lo mismo. Entonces vean, vamos a hacer una lazadita, una cadenita, y vamos a irla a tomar en el abanico. Entonces vamos a comenzar tejiendo dos pilares, una cadena y un pilar. Vamos a ir escondiendo nuestra hebrita para que nos quede bien sujeta, una cadena y los dos pilares. Vamos a tejer las seis cadenas y punto bajo, cuatro cadenas, punto bajo, cuatro cadenas, punto bajo. Entonces acá nos van a quedar dos onditas. Tejemos las seis cadenas y vamos a tejer, vean, en el abanico que nos quedó, dos pilares, una cadena y dos pilares. Siempre hay que modificar un poquito las terminaciones para que se nos vea mejor. Entonces eso es lo que uno busca, que nuestro trabajo quede mejor. Entonces vean, vamos a subir con tres cadenas, no, cuatro era que subían, ¿verdad? Cuatro cadenas y vamos a tejer los dos pilares, una cadena y un pilar. Entonces seis cadenas y vamos a tejer la primera ondita punto bajo, cuatro cadenas. Entonces aquí nos va a quedar ya una ondita, seis cadenas y trabajamos 1 2 3 4 5 6 y trabajamos el abanico, dos pilares, una cadena y un pilar. Y dos pilares, perdón. Subimos con cuatro cadenas. Vamos a girar nuestra piñita, nuestra labor. Y vamos a tejer lo mismo. Dos pilares, una cadena. Les voy a explicar esta y después ustedes solitas van a trabajar las siguientes, guiándose por medio de esta. Entonces, seis cadenas, punto bajo,
6 cadenas y vamos a tejer el abanico nuevamente. Entonces vea, aquí vamos a tejer 4 cadenas y vamos a tejer el abanico. Recuerden que es aquí que vamos a hacer el cambio de 3 cadenas, el pilar en el punto bajo, no se les vaya a olvidar. Entonces aquí vamos a hacer el cambio, 3 cadenas, el pilar y 3 cadenas y volvemos a tejer el abanico. Entonces acá ya no vamos a hacer una cadena, dos pilares. Entonces aquí vamos a tejer las 3 cadenas, 4 cadenas, ¿verdad? Y nuestro abanico. Una cadena. Y los dos pilares. Nos pasamos a tejer el siguiente abanico sin dejar cadenita de separación. Una cadena. Entonces recuerden que aquí ya no vamos a subir con la cadena de separación de subida, sino que vamos a ir a hacer punto deslizado hasta el centro. Entonces nos vamos a deslizar en el primero, en el segundo y en el centro. Entonces aquí vamos a tejer los 3 pilares que los vamos a cerrar juntos. 1, 2, 3 y los 2 pilares. Así. Y los vamos a cerrar juntos. Una cadenita de separación y nuevamente los 3 pilares. Dejamos en espera. El segundo dejamos en espera y el tercero. Y dejamos en espera y cerramos. Ahora vamos a subir con las 3 cadenitas, un pilar en el centro y bajamos con las 3 cadenitas y tejemos punto deslizado. Lo podemos hacer acá y ahora vamos a cortar. Después vamos a esconder nuestros hilos. Este ya lo escondí. Entonces vean, así nos va a quedar nuestra piña. Vean qué lindo. Con cuando le demos el vapor, esto va a quedar súper. Entonces vean, yo la voy a dejar acá. Al final del video yo les voy a subir la foto de cómo queda la capa ya completa, ¿ok? Entonces yo les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo y espero que sean varias las que les guste la capita y que la tejan. Verdaderamente no está complicada, ¿ok? Vean qué bonita, qué diferencia. Es una capita muy rápida. Esta nos va a quedar así, ¿ve? Yo se la voy a poner al maniquí para que ustedes la puedan observar cómo quedó al final con su vapor y todo. Entonces mi gente bella, me despido y nos vemos en una próxima. No olviden suscribirse a mi canal y me regalen un me gusta. Hasta la próxima.